¡Libertad para los presos políticos! ¡Vamos, vamos! La Asociación Víctimas de Abril este jueves decidió retomar los piquetes express para demandar la libertad de los más de 90 presos políticos, dijo Diana Lacayo. El día de hoy comenzamos una serie de piquetes y protestas cívicas para buscar la liberación de nuestros secuestrados políticos. A partir de hoy, ustedes van a comenzar a ver ya en nuestras diferentes plataformas la lucha cívica que nosotros vamos a mantener hasta la liberación de los presos políticos. El día de mañana vamos a estar en otro punto, por lo cual no se le van a decir por seguridad de los miembros de ABA los lugares donde nosotros vamos a estar, pero vamos a seguir en constante piquetes y tipos de lucha cívica para buscar la liberación de nuestros secuestrados políticos. Lacayo considera que los comunicados no son suficientes para demandar justicia y libertad. Para la Asociación Víctimas de Abril, nosotros agotamos todas esas vías y vemos de que no hemos logrado absolutamente nada. Entonces, nuestra lucha va para las calles. Es la única forma que nosotros encontramos para poder liberar a los presos políticos. Ya basta de tantos comunicados, de tantas reuniones vía Zoom que no se hacen absolutamente nada. Nosotros ahora, por eso estamos retomando nuevamente la lucha en las calles. Es demasiada indiferencia la que hay de las otras organizaciones hacia nuestros secuestrados políticos, que han dado la vida y el todo por todos nosotros los nicaragüenses para que tengamos una nueva Nicaragua libre y democrática. Esto así es, tenemos que quitarnos el miedo y buscar cómo liberar a nuestros hermanos que están dentro de las cárceles. No, ya no podemos estar tan tranquilos, nosotros con comunicado no hacemos absolutamente nada, la lucha es en las calles. Todos nuestros miembros van a estar protegidos con relación a lo de la pandemia, que estamos claros de que todavía existe esta situación de enfermedad, pero esto no nos va a quitar el mérito de poder luchar a favor de ellos, porque nosotros somos la voz de ellos aquí afuera. No podemos quedarnos en nuestras casas tranquilos mientras ellos están corriendo peligro dentro de esas cárceles. Para Noticias 12, Castalia Zapata.